Cuando descubrimos un mensaje falso en las redes sociales, como este que estamos viendo en pantalla, la manera de reportarlo es muy fácil. Encontramos aquí los tres puntos que pueden estar aquí o en otro tipo de posteos sobre el posteo. Hacemos clic y vamos a buscar ayuda o reportar video. En este caso nos da algunas opciones para poder reportar el video. Y en este caso elegimos el de noticias falsas. Una vez que elegimos, vamos al siguiente. Y acá nos está dando aviso Facebook que el comentario fue denunciado. Podemos bloquear a la persona que lo realizó o también podemos ocultar toda la información si es una persona a quien seguimos y no queremos ver más sus contenidos. De esta manera, el mensaje queda finalmente bloqueado. Y una vez que nosotros hacemos esto y otros usuarios hacen lo mismo, Facebook lo muestra de esta forma. Dice que es una información falsa para que ninguna otra persona caiga en la misma trampa, y acá podemos ver el motivo por el cual la información es falsa. Acá vemos que aparece el motivo y la página que chequeó esta información y que detectó que es falsa. Entonces, de esta manera, si queremos podemos ver el video de todos modos, tenemos la posibilidad de que nos advierta que se trata de una noticia falsa, así nos seguimos compartiendo y viralizando desinformación en estos contextos.